Entonces es legal, Cristian. No me puede decir de que eso sea que no es correcto. O que son elegidos inconstitucionalmente. O sea, sí, no, está bien tu aclaración. Está bien tu aclaración, definitivamente. Que hay manes que se cierran en ondas que no tienen sentido realmente. Y este es uno de ellos. Yo creo que este baboso tiene que ir a vos, man. Porque a veces me ha dicho, no, es que Cristian me ha dicho tal cosa. Y Cristian, ¿no? Entonces, pero no me ha dicho Cristian Differ, pero no sé si vos te escribes también. Pero me dice Cristian. No sé si será Cristian de la voz, era vos. Estos manes se encierran en unos temas, man, que cuelan. Como si uno los. Bueno, yo no sé muchas cosas, pues. Como te digo, pero te consulto. Pero estos manes quieren de que a huevo uno sepa las cosas, pues. Y que a huevo sí es, pues. No hay que saberlo, si no lo sabes, porque son mal comunicador. O sea, está yucam realmente. Así le pasa, está yucam. Bueno, por primera vez voy a mostrar mi baretaje. Ese es el baretaje interno de mi charango, de este que estoy haciendo. Hay muchas formas de poner baretajes. Hay unos que ponen baretajes con extras acá y le ponen acá, acá. Hay unos que inclusive utilizan un baretaje que viene así. En fin, el baretaje hay un montón. Pero es necesario por varias razones. Uno, porque mantiene la tapadera estable, es decir, no se tuerce. Si no existiera ese baretaje, se torciera la tapa, sobre todo la del charango, que aguanta o soporta mucha tensión. Si no estuviera el baretaje, con la humedad y todo eso, se podría torcer. Aparte de eso, sucede otra situación, y es la que referente al sonido. Algunos dicen de que el baretaje solo sirve para sostén de la tapa, es decir, para que no se vuelva o se tuerza, pero realmente mucha gente conocedora de la materia dicen de que esto también le da un timbre especial al instrumento, así que esa es otra de las razones por las cuales se utiliza los baretajes o almas, como se le conocen también popularmente. Estoy tratando de limpiarlo todo, residuos de pegamento, porque entre menos pues producto de residuos de pega lleve, mucho que mejor. Bueno, estamos en la parte de la pega de la tapa.
Se los muestro luego cuando esté pegado. Ya lo vamos a dejar reposar 24 horas aproximadamente y luego vamos a ver cómo quedó.